veranito les estamos demostrando que la ciencia puede ser más que divertida. Y por eso están conmigo Marta García y Sara Duque. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas bienvenidas tardes. A las dos. Bienvenidas. La ciencia es divertida, ¿no? Muy divertida. ¿Cómo se lo están pasando los peques en los talleres? En los campamentos, vamos, se lo están pasando divino. Increíble. Sí, la verdad es que sí. Son campamentos, ya os hemos dicho, durante todo el verano. Estamos ahora, vamos a estar hasta el 6 de septiembre, ¿eh? Además, la semana... Mía. Y además, quien quiera interesarse, va a haber precios especiales para la semana de ferias. Ah, pues eso está muy interesante. Para hacerlo. Y la verdad es que está saliendo muy bien. Se están apuntando ahora estas dos últimas semanas de agosto y la de septiembre. También hay niños apuntados. Hacen talleres, hacemos manualidades, pocas. Pero sobre todo ciencia, mucha sobre ciencia. Sobre todo ciencia, que es lo que les estamos enseñando aquí. Así que quien quiera ir a esos campamentos, por ejemplo, bueno, pues aquí tiene un pequeño ejemplo, una pequeñita muestra de lo que podéis hacer en casa y divertiros muchísimo. Y hablando de ciencia y de divertirnos, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, aquí tenemos a tres voluntarios que se sienten. Bueno, les vamos a pedir que se sienten, por favor. Bienvenidos, muchas gracias. Qué arriesgados. Sí, qué valientes. Bueno, contándoles, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos tres vasos normales de agua para beber. Y les voy a dar uno a cada uno, que se los va a colocar en la encima cabeza. De la cabeza. Se los tienen que poner encima de la cabeza, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo te llamas? ¿Te habías visto en otra? No. No, en fin, son unos valientes. A ver, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? ¿Llevas una jarrita con agua? Sí, es agua, ¿eh? Es agua. Agua, ¿eh? Agua, sí. No hay peligro. ¿Y ahora? No hay ningún peligro. Vamos a llenar los vasitos, entonces vamos a ver qué pasa. Tenéis que tenerlos bien sujetos, ¿eh? Sí, sujetarlos bien. Ay, Jennifer pone cara de ellos. Se ha hecho un poquito más, Sara, que hace mucho calor, no importa. No pasa nada. Ay. De momento no ha pasado nada, ¿no? No, hombre, nada. Sí, un poquito menos, Sara. El siguiente, venga. Oye, ¿el agua se puede evaporar? ¿Vamos a hacer magia o algo así hoy? No. ¿O cómo lo vamos a hacer? Magia, vete conmigo por acá. Vete magia, conmigo por acá. Magia, espera. Vamos a ponernos un poquito más para magia acá, que me están diciendo. No hacemos nunca magia. Nosotros lo que hacemos es ciencia. Ah. Entonces, vale. Vamos a comprobar ahora mediante un experimento muy sencillito, ¿eh? Sí. Esto lo hacemos mucho porque hacemos muchos talleres sobre el agua, además. Sí. Entonces, pues vamos a comprobar lo que pasa, ¿eh? Vale, pues entonces, vamos a ver. Que hacer ahora. Primero, teníamos que decir entre todos, nosotros cuando esto lo hacemos con los niños, ¿sí? Claro. Entonces, para que los niños vean lo que es la ciencia, pues tenemos que decir todos a la vez. Una, dos y tres, ciencia al poder. A ver lo que pasa. Vamos a acercarnos un poco para decirlo. Vamos a todos juntos. Venga, una, dos y tres. Ciencia al poder. A ver qué ha pasado con el agua, a ver si ha desaparecido el agua. No te preocupes, no pasa nada. ¡Uy, no! ¡Uy, aquí hay agua! Es que creo, sí, creo que no lo hemos hecho muy fuerte. No lo hemos dicho bien. ¿Más fuerte? No. Todavía más fuerte. A ver. ¿Puedes beber? A ver, hay que decirlo otra vez entonces, ¿no? Venga, pero un poquito más fuerte. Venga, a ver, Una, dos y tres. ¡Ciencia al poder! Yo no sé si lo hemos dicho muy alto esto. Vamos a ver. Un poquito, a ver. A ver, Sara. ¡Uy! Bueno, ¿cómo te llamas? Javier. ¿Qué tal el remojón, Javier? Fresquito, por lo menos fresquito. Bien, bien. Fresquito, nos queda una que venga. Se llama... Marina, venga, vamos pero a ver. Sí que todo es muy fuerte. Hay que decirlo fuerte. Que hacerlo, ¿eh? Venga, yo voy a poner con los pulmones allá. Una, dos y tres. ¡Ciencia al poder! A ver. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Bravo! ¿Qué ha pasado? Ay, no, no, no es magia, no es magia. Vamos a explicarlo porque esto es ciencia. No, lo que hemos echado ha sido unos polvos que no los habéis visto. Y entonces lo que hemos hecho es con los polvos... Hemos convertido... El agua, esto es lo que usan los pañales. ¡Ah! Y también con estos polvos... Este tramorato de sodio. Lo que se hace también se está poniendo mucho ahora para las plantas y para que lo echas. Y así, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones una semana... Conservan el agua. Exactamente, van cogiendo el agua que pueden... Mediante la ciencia, ya sabes. ¡Qué maravilla! Siempre con la ciencia, ¿eh? Oye, Marta, que me ha encantado. ¡Está nevando en agosto, señores! Nos vamos a ir ahora con la canción del verano y la semana que viene más ciencia divertida. Exactamente. Gracias. Muy bien, mira. Y a nuestros Muchas gracias, a nuestros participantes. Claro, a los voluntarios. Muchas gracias.